necesitas, te ayudarán. Si en apuros tú estás, solo grita. Vamos, Turbosaurio. Y ahí estarán. Vamos, Turbosaurio. Sabrán actuar. Vamos, Turbosaurio. Ya comienza. Si quieres que estén allí, tienes que decir: Vamos, Turbosaurio. Turbosaurios. Mensajes misteriosos. Oh, ¿qué sucedió? Parece que Katie te envió tu primer mensaje. ¡Genial! ¿Qué son esas caras? ¿Y por qué me saca la lengua? Se llaman emoticones. Son como un lenguaje. ¿Ves la sonrisa, abuela? Katie te está haciendo saber que está de buen humor. Ahora que sabes cómo escribir mensajes, ¿le vas a responder? Por supuesto que responderé. En cuanto encuentre las caritas sonrientes. ¡Oh! Abuela, ¿qué son esos símbolos que me enviaste? ¿A qué te refieres? Ella fue quien me los envió primero. De ahora en adelante, si necesito decir algo, ya no usaré palabras, sino caritas felices. Miren esto. Tomará tiempo removerlo del camino. Cuida el agua, cierra el grifo. Esta pared necesita pintura. Y no olvides, riega las plantas. Veamos si en realidad estos emoticones funcionan. ¡Qué calor! ¿Quieren ir al lago? ¡Vamos, turbosaurios! En las rocas. Es extraño. No estaban ayer. ¿Crees que sean un mensaje? Pues aquí dice que quiere que movamos las rocas, Peter. Es correcto. Yo digo que alguien quiere que quitemos las rocas y así el camino estará libre. ¿Y quién es? Quizás sea un símbolo. Parece una campana quebrada. ¿Un atleta retirado? ¿Crees que podamos cavar bajo las rocas y moverlas? ¿Estás bromeando? ¡Claro que podemos! ¿Por qué no llevarlas al lago? Después de todo, vamos en camino. ¿Suena bien? ¡Otro mensaje! ¡Nuestro misterioso amigo ataca de nuevo! Uno tiene una pala. Hay que excavar. Y el otro tiene una especie de escoba. ¡Vamos hacia allá! Oigan, miren. Soy un jardinero. Está al revés el árbol. Mucho mejor. Está listo. Agua, por favor. Y con esto está listo. Hicimos cosas importantes. Esos mensajes fueron útiles. ¿Qué? La abuela me envió un mensaje. ¿Qué significa? Quiere que plantemos árboles nuevos. Mira, una campana quebrada. Así que, todos los símbolos que encontramos, me pregunto, deben ser de ella, ¿no? Buen punto. Todos fueron puestos por la abuela. Dudo que hayan sido para nosotros, pero ¿para quiénes eran entonces? Preguntémosle.
¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Dinosaurios? ¿Qué está pasando allí? ¿Peter? ¿Dinosaurios? ¡Un nuevo emoticón!